En verdad, hubo problemas porque las dos ambulancias estaban dañadas, pero conseguimos una que nos alquilaron. No daba abasto porque tú sabes que en el momento eran cuatro accidentados, pero se pudo manejar la situación. Pero vamos a tener una ambulancia nueva, ya la mamá me lo prometió. Viene una flotilla y él dice, él a mí misma me dijo, hace el viernes, ahora el viernes va a ser 21 días, me prometió que desde que llegue en el hospital número uno en Isao por esa situación que tenemos. La directora del Hospital de Nizao, doctora Dominga Tavares, reconoció que la ambulancia del Cuerpo de Bomberos y la del Ayuntamiento, aunque quieran dar un buen servicio, se les dificulta por tener agotado prácticamente su vida útil, provocando que se dañen con frecuencia, lo que se hace necesario que ese centro de salud cuente con su propia unidad de emergencia. En relación a la jornada de vacunación, hay muchas personas que se resisten, por lo que tienen previsto, conjuntamente con el alcalde Eleazar Guerrero, hacer un perifoneo y seguir con la jornada de vacunación casa por casa este fin de semana. No hay problema. Se están resistiendo mucha gente porque ellos han creído que la primera vacuna ya lo protegió. Ha bajado mucho el COVID, por eso ellos están confiados. Pero nosotros estamos en hacerles saber a ellos que sí se necesita la segunda dosis y casi siempre la tercera. Hay muchas personas que ya se han puesto su tercera dosis. Tavares se refirió a los nombramientos que habían suscitado piquetes y otras formas de protestas, los cuales han llegado, exceptuando dos, por problemas de documentación.